Hola amigos, muy buenos días. Somos Samuel y Audrey. Muy buenos días. Hoy es nuestro segundo día en Osaka. Sí. Todavía tenemos jet lag, así que nos despertamos a la 1 de la mañana. Ahora es 4 para las 5 y encontramos un restaurante que prepara ramen y estamos con hambre, queremos salir a desayunar y ese restaurante es 24 horas. Sí. Está abierto las 24 horas al día. Así que sí, vamos a desayunar vámonos, ramen. Vámonos, tengo hambre. Estamos hambre. Estamos con hambre. Ok, entonces ahora estamos comprando nuestros tickets. Vamos a comprar un pass de un día. Un ticket de un día que vendría a ser 800 yenes. Que sería como unos 7 dólares americanos. Y estamos usando todas nuestras monedas. Ok, entonces hemos llegado a Dotonbori y el lugar donde queríamos comer está lleno. No hay ni un asiento libre, así que subimos caminando por acá y encontramos otro restaurante que también sirve ramen. Este se llama Kamakura y tienes que pedir tu comida afuera en esta maquinita. Eliges el ramen que quieres comer, metes tus moneditas y te dan un recibo y después entras al restaurante con tu recibo. Así que sí, estamos aquí afuera. Tienen fotos de los distintos tipos de ramen que puedes comer y después usas esa máquina para hacer tu pedido. Yo voy a pedir el número 6. Samuel va a pedir el número 11. Aquí tenemos nuestro recibo. 4 pedidos de comida. Vamos adentro. Ok, entonces la comida ha llegado y Samuel va a probar su bowl. Ramen, muchos ingredientes. Muchos ingredientes, sí. Sí. Él pidió uno que tiene, no sé, esto se llama dumplings en inglés. En no inglés. Sé muy bien el nombre en español. Carne. Ya, carne de cerdo. Sí. Ramen. Cebolita china. Ramen. Y también los fideos. Sí. Así que vamos probando, a ver, primero los fideos. ¿Cómo está? Sabroso. Sabroso. Una nueva palabra. Sopa. Sopa. Y ahora probemos el dumpling también. Oh, delicioso. Sí, dumpling. El dumpling es como una masa que viene rellena de carne y es servida y después la ponen dentro de la sopa. Mm. ¿Cómo está eso? Todo delicioso. Todo delicioso. Sí. Ok. Y también pedimos unos platitos aquí al costado. Hemos pedido gyoza y también hemos pedido kimchi, que es algo que solíamos comer cuando vivíamos en Corea. Entonces mi sopa acaba de llegar y vino con un huevo que está cocinado a perfección. Miren eso. No está muy duro, no está muy suave. Así es como a mí me gusta. Y también mi ramen viene con carne de cerdo y tiene un poquito de grasa, como pueden ver acá. Y tenemos los fideos, también tenemos el repollo. Le acabo de agregar un poco de este picante para darle más sabor. Esto es como cebolita china con picante y un poquito de vinagre, creo. Y también le voy a poner un poquito de salsa de soja para hacerlo más salado. Más salado, sí. Porque a mí me gusta mi comida con mucho sabor, picante y salado. Así que vamos probando. ¡Oh, la la! ¿Quién hubiera pensado que íbamos a estar comiendo ramen a las 6 de la mañana de desayuno? Delicioso. Wow.
el picante y la salsa de soja sí. lo mejoran un montón, le dan más sabor, más sabor de lo que ya tenía. Así que sí, esto está súper rico. También vamos probando el huevo, que es mi parte favorita, ya me comí la otra mitad. Ok, entonces Samuel ahora va a probar mi plato que sí. viene con huevo. Gracias. De nada. A ver, ¿qué le parece? Primero fideos. Y ahora el huevo. ¿Vas picante, a probar el huevo? Picante. Yeah. Oh, huevo. Yo sazoné a mi ramen. Me gusta. ¿Sí? Sí. Wow. ¿Cuál te gusta más? ¿El mío o el tuyo? El mío. Wow, así sí. que elegí bien. Ok, entonces ahora yo voy a probar el de Samuel, que la verdad es bastante parecido al mío. Los dos tienen fideos, los dos tienen repollo, esta carne de cerdo, pero el de él venía con estos dumplings y el mío solo tenía huevo, así que voy probando esto. Mordiéndolo por la mitad. Así pueden ver el relleno, que es con una carne molida de cerdo. Bien rico. Y sí. Estamos disfrutando este desayuno. Otra. Sí. Gyoza. Ahora la gyoza. Vamos probando esto. Y casi me olvido. Esto se come con salsa de soja. Para darle un poquito más de sabor. Así que ahora agarramos uno de estos. Y lo probamos. ¿Delicioso? Mm-hmm. Sí, sí. Bien rico. El gyoza es frito, pero que estaba probando en antes en la sopa. Este es servido. Los dos son dumplings, pero uno es frito y el otro es servido. Me gusta más el frito. Entonces, para salir del restaurante hay otra salida. No es por donde entramos. Ok, entonces recién terminamos de comer. Samuel pudo terminar su bol entero de ramen. Yo solo comí como un tercio porque era tan grande y te llenan tanto los fideos que no pude. Pero sí, estuvo muy rico. El total fue 1,740 yenes por los dos boles de ramen, que vendría a ser como $16, así que $8 por persona. Y después el gyoza creo que era 2 y pico. Y el kimchi menos de $1, así que no fue tan caro y sí, quedamos empachados, muy rico, así que si están en el Japón, prueben ramen. Sí, chao amigos. Chao.